Fernando Santos Nandiño se estrenó con un triunfo en el banquillo del filial de la Unión Deportiva Almería durante la visita del Torre Perogil al anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Los canteranos comenzaron dominando y la primera oportunidad llegaría en las botas de Juanma con un disparo lejano. Poco después el Almería B lo volvió a intentar. La apertura es de Younes para Vértiz y es Raúl García quien obliga al portero a esforzarse. Minutos ya de la segunda mitad en la que siguió el dominio rojiblanco. En esta jugada por la banda de Sergio Sanchís es Rubén Henry el futbolista que dispone de una nueva ocasión para los almerienses. El equipo de Fernando Santos estaba generando cada vez más peligro y aquí una muestra. El pase de Tomás, el taconazo de Dani Alviar y es el portero quien evita el gol. Fue entonces cuando llegó el tanto del filial. El córner lo bota Raúl García, el remate de Juanma lo saca un defensa y Rubén Henry está en el sitio apropiado para hacer el gol. Con este son ya 8 los tantos que suma el delantero en la competición. Ya al borde del final se produjo el 2-0. El pase buscaba a Raúl García que estaba en fuera de juego, por lo que Rubén Henry aprovecha para llegar desde atrás, dársela a su compañero, este cierra con Dani Alviar y aunque en un primer momento la saca la zaga, el cuero acaba de nuevo en el centrocampista que acaba en el interior de la red. El Almería B es noveno en la tabla y se encuentra a 5 puntos de la zona de ascenso a Segunda División B.